Tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidos al curso de Excel básico. Ese día nos encontramos en la clase número 7 virtual. Dentro de nuestra aula virtual nos encontramos en sección 2, en el cual el día de mañana vamos a estar ya finalizando con lo que sería nuestra primera, perdón, nuestra segunda semana en este caso de clase. Como siempre, es un gusto poderlos tener nuevamente acá. Quiero compartir en este momento nuestra aula virtual, pedirles el favor que vayan avanzando con la lectura que se encuentra dentro del aula virtual. Cualquier inconveniente que ustedes tengan, siempre háganmelo saber o también pueden comentarlo en el grupo de WhatsApp. Ahí se encuentran las personas de inglés corporativo que con gusto van a poder estarlos apoyando en cualquier consulta que ustedes tengan referente a la plataforma o algo en este caso que ustedes han considerado que no está bien. Todavía estamos con el caso de una compañera que el día de ayer me externaba que no podía. Que tenía dos secciones, pero para estos casos siempre la parte técnica revisa primero antes de eliminar o realizar algo ya en lo que tiene en este caso creado el alumno. Entonces vamos a tener un poco de paciencia si todavía no se ha efectuado, pero eso ya está en proceso que nos apoyen. Hablando siempre, miren, de la parte de lo que son las referencias, condiciones y funciones básicas de Excel, hoy vamos a ver un tema bastante importante. Saben ustedes que la parte de rango sería para mí uno de los complementos más importantes que el usuario debe de conocer. Crear un rango es la selección de varias celdas, o en este caso Excel también indica que un rango puede ser también una celda, porque desde el momento que se encuentra activa o nosotros tenemos el puntero dentro de él, dentro de esa celda, indica Excel que eso podría ser un rango. Porque si yo lo guardo, él me lo guarda como rango. Y además de eso, me coloca el signo de dólar tanto para la columna como para la fila. Porque él, lo que entiendo es que lo que hace es que él automáticamente se posiciona de esa selección o esa acción que yo estoy haciendo dentro de lo que sería mi hoja de cálculo. Entonces, trabajar con rangos, hay una forma que es la más fácil de poderlo trabajar, pero yo quiero indicarles cuatro formas que existen en Excel diferentes para poder trabajar rangos. No es una, no son dos, no son tres, sino que cuatro, en el cual la primera y la segunda se podría decir que es lo que se utiliza frecuentemente a la hora que nosotros queremos, en este caso, guardar rangos. La tercera y la cuarta son ya para acciones avanzadas dentro de una hoja de cálculo. Ya cuando queremos seleccionar todo, pero queremos que por fila se vaya guardando o que se vaya guardando por columna. El estar realizando acción por acción no es algo que se considera que en Excel tendría que hacerlo. Por eso es que existen dos formas adicionales en su forma avanzada de trabajar rango, en el cual nosotros podemos realizar dentro de él. Entonces, este día voy a explicar esas cuatro formas. Practíquenlas porque eso les va a ayudar cuando ya vayan a Excel intermedio, cuando vayan a Excel avanzado, que ya no les tenga el docente que estar explicando cómo poder hacer esa acción, sino que ustedes, desde el momento que él diga, voy a guardar todos estos rangos, ustedes van a saber cuál de las cuatro opciones puede utilizar para poder en este caso crear. Entonces, paso a compartirles nuevamente mi presentación. Les comentaba que nos encontramos ya en lo que sería sesión número 7. Como siempre, voy a presentar mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar diferentes ejercicios para su comprensión. Y al final, siempre recordarles que cualquier consulta que ustedes tengan, yo estoy siempre acá a la orden. Como objetivo general de sesión, dar a conocer a los participantes la herramienta administrador de nombres.
para asignar y operar un conjunto de datos. Adicionalmente, introducir a la hoja, en este caso de cálculo. Si nos llegara a quedar tiempo, quiero explicarles un tema adicional llamado inmovilización de paneles. Muchas veces nuestra primera fila o lo que corresponde a nuestros encabezados son de suma importancia dentro de Excel. ¿Y cómo hago para que si me encuentro en la fila, por ejemplo, 120, yo todavía pueda ver los encabezados? Si ustedes se han dado cuenta, cuando desplazamos hacia abajo, se va perdiendo la fila 1, 2, 3, 4, 5, 6 o así sucesivamente hacia donde yo me desplace hacia abajo. Entonces, Excel identifica una acción en la cual yo puedo inmovilizar lo que es, ya sea la primera columna, la primera fila, la primera, segunda y tercera columna, la primera, segunda o tercera fila o la cuarta fila, y ellas siempre se van a observar aunque yo me esté desplazando hacia abajo. Aunque llegue a la 1.048.576, que es la última fila, aún así yo voy a poder visualizar todas aquellas celdas o en este caso todas aquellas filas o columnas que yo inmovilice dentro de lo que sería Excel. Vámonos en este momento a la teoría y dice acá, miren, que nosotros ya hemos aprendido a seleccionar rango y eso lo hicimos cuando creamos el ejercicio de celdas no adyacentes. Se recuerdan que yo coloqué la palabra hola, pero al efectuar esa acción con control y en este caso con clic izquierdo, sucedía que si yo seleccionaba dentro de la hoja, automáticamente desaparecía esa acción que yo había trabajado en la hoja. Y tenía que colocar un color para que se visualizara, aunque yo diera clic y se quitara la selección de las celdas o del rango de celdas que yo había seleccionado, siempre se pudiera visualizar la acción que había trabajado en ella. Pero ahora vamos a trabajar nuevamente con una acción similar en la cual vamos a guardarlo como rango para que ustedes vean las alternativas que tiene Excel para cuando nosotros realizamos el guardar un rango dentro de lo que es una hoja de cálculo o, llamémoslo así, el libro de Excel. Vamos a hacer un ejercicio bastante práctico en donde quiero enseñarles como desde cero a seleccionar donde no hay nada para que ustedes vayan comprendiendo. Ya después vamos a hacer un ejercicio donde ya se encuentra la información y en ese caso vamos a ir guardando esos datos que nosotros tengamos dentro de lo que sería esa celda. Cuando nosotros realizamos una selección, quiero que ustedes visualicen que una de las primeras formas de las cuatro que les voy a enseñar es que nosotros nos podemos dirigir al cuadro de nombre. El cuadro de nombre dentro de una hoja de cálculo tiene dos formas diferentes de poderlo trabajar. Uno, que es donde se visualiza la celda que está activa dentro de la hoja de cálculo. Pueden observar acá que yo tengo seleccionado en lo que es esta imagen desde A1 hasta D10. Esta fue la acción que yo hice. Pero ¿qué pasa? Cuando yo visualizo el cuadro de nombre, ahí solamente aparece A1. Entonces, el cuadro de nombre lo que me está indicando que esa es la hoja, perdón, esa es la celda activa que tengo en ese momento. Y también me ayuda a poder guardar lo que llamamos en este caso rango. Cuando yo selecciono y coloco lo que diríamos el nombre que podemos colocarle a rango, para poder guardar un nombre de rango, puede ser una palabra, puede ser dos palabras, pero acá algo importante que debe de quedarles claro. Las palabras, y si ustedes ven acá en el ejercicio, yo tengo la palabra grupo 1. Yo no puedo colocar espacios en Excel. Los espacios en el programa de Excel también significan una acción. Y no puedo colocar un espacio, o sea, no puedo colocar ejercicio, espacio, que sería con la barra espaciadora 1, porque entonces no me lo va a tomar en cuenta. Excel comprende, entiende que para que yo pueda colocar dos palabras en el guardado de un rango, yo debo de identificarlo, ya sea unido todo o
con guión bajo o también puedo hacerlo con guión. Pero quiero darles mi sugerencia en la forma en la cual yo trabajo y me ha funcionado muy bien. Yo siempre las separaciones, cuando voy a colocar dos palabras para guardar un rango, siempre lo hago con guión bajo. ¿Por qué lo hago con guión bajo si existe el guión? Porque cuando yo ya he guardado bases, en este caso de datos, con las dos acciones avanzadas que tengo para rango, yo no coloco ningún guión bajo, sino que ya Excel agarra el nombre que yo quiero colocarle por defecto, que ya se puede encontrar tanto a la izquierda como en la parte superior. Y entonces él lo que hace es que si mira una separación, por ejemplo, si yo tengo la palabra nombre definidos y lo tengo así separado como se encuentra ahorita en mi diapositiva, él le coloca automáticamente el guión bajo. Entonces, si Excel trabaja internamente con guión bajo para poderme crear él los nombres de rangos cuando yo lo requiero de esa manera, entonces yo también lo trabajo de esa manera para que no exista ningún error. Quiero comentarles que una vez trabajé con guión, o sea que coloqué la palabra plantilla guión, en este caso de casa azul. Me recuerdo que así lo coloqué. Pero de repente cuando yo mandaba a llamar al rango no me lo encontraba. Entonces desde ahí dije, no, sé que se puede, para esas nuevas versiones ya no identifica, creo que yo estuve trabajando con versión 2010 para ese tiempo en esa computadora y entonces me tiró ese error. Entonces yo de ahora en adelante comprendí y entendí que Excel, si él internamente lo hace con guión bajo, entonces igualmente yo así lo voy a trabajar la separación, siempre y cuando lo requiera el guardado de lo que es el nombre. Entonces, fíjense acá, miren, existe un grupo dentro de la pestaña de fórmula llamado nombres definidos, en el cual se encuentra el comando administrador de nombres. Ahí es donde se ubican todos los rangos que yo vaya guardando dentro de mi libro de Excel. Cada vez que yo necesite ese rango, yo lo puedo utilizar en cualquier hoja de mi libro. Dice la teoría que yo puedo abrir hasta 255 hojas dentro de un libro de Excel. Yo puedo estar en la 255 y pude haber creado un rango en la hoja 1 y aún así me permite poder mandar a llamar esa información que yo guardé como rango. Vamos a hacer en este momento un ejercicio. Acá les enseño en mi presentación. Esa sería la forma en la cual yo puedo crear un rango desde esa ventana, poderlo modificar. Puede suceder que ya no lo quiero desde A1, por ejemplo, hasta D10, sino que lo quiero hasta D20. Y entonces acá puedo modificar. Y también tengo la opción para poder eliminar. Quiere decir que cuando yo ya no necesito rangos que ya tengo guardados en un libro de Excel, lo que hago es eliminar. Entonces también tengo la opción para poderlos eliminar. Ya les voy a mostrar cómo en este caso Excel elimina o la forma de poderlos eliminar para que también ustedes puedan comprender que no es solamente de eliminar, sino que le hace una pequeña advertencia. Por ejemplo, Vanessa, ¿en verdad quieres eliminar este rango? Porque pueda suceder que por error le di clic al rango que no quiero eliminar. Entonces, al realizar automáticamente la acción, quiere decir que se va a eliminar, pero no. Excel primero permite que comprobemos que ese es el rango que queremos eliminar para poder efectuar esa acción que le estoy pidiendo. Quiero pasar en este momento, yo creo que hasta ahí sí. Quiero pasar en este momento a poderles compartir ya lo que es mi libro de Excel. Y vamos a hacer lo que es el primer ejercicio. Fíjense, por favor, acá, miren. Yo me voy a posicionar en la celda A1, voy a seleccionar desde A1 y voy a seleccionar hasta F10. Esa sería la selección de celda que tengo en este momento. Si yo doy clic, automáticamente desaparece. Esto ya ustedes ya lo saben. Entonces, nuevamente voy a seleccionar, me voy a ir al cuadro de nombre y voy a crear de la primera forma básica que podemos crear un rango que es colocar ejemplo, en este caso 1. Voy a dar en este momento Enter. Y el Enter significa que me va a guardar ya ese rango.
En el cuadro de nombre, yo coloco el nombre que le voy a otorgar a este rango que tengo acá. Y cuando ya he finalizado, voy a dar Enter para que él aplique el guardado. Si yo me voy para fórmulas, grupo nombre definido, administrador de nombre, pueden observar que ya tengo acá mi rango guardado. Voy a dar doble clic. Acá está el nombre del rango y acá está el rango, que sería desde A1 hasta F10. ¿Por qué me aparece igual rango? Voy a colocar acá la lupa para que alcancen a visualizar mejor. Fíjense acá, miren, la ventana que tengo acá o que se abre cuando yo mando a lo mando a llamar. Tengo el nombre que le he colocado al rango, que sería ejemplo 1. Y esto hace referencia primero al nombre de la hoja que se llama rango. Después coloca un signo de admiración porque a eso Excel le llama vínculo. La parte de vínculo lo van a ver ustedes en Excel intermedio. Hay muchas formas de trabajar vínculo, pero cada vez que yo creo un vínculo en Excel, siempre, siempre el signo de admiración, en este caso cerrado, lo que hace es la vinculación. Entonces me está diciendo, al igualar el nombre de la hoja llamada rango, va a crear una vinculación de la celda A1 F10, que ha sido la selección de celda que yo he efectuado para poder guardar este rango. Eso es lo que indica esa sintaxis que ustedes están viendo acá. Ahora bien, yo voy a dar a aceptar, no voy a realizar ningún cambio. Y entonces ahora, fíjense por favor acá, miren, voy a dar un clic acá. Primero lo voy a hacer de esa manera. Si me voy para el cuadro de nombre, doy un clic al nombre guardado y manda a llamar el rango. Me voy a ir para otra hoja, mire, ya me encuentro en la hoja llamada rango 2. Cuadro de nombre, ejemplo 1, y quiero que vean que de la hoja llamada rango 2 me ha pasado a la hoja rango, que es donde tengo guardado. Me voy a ir al último ejercicio que tengo acá en esta hoja de cálculo. Ejemplo 1. Y quiero que vean que automáticamente él me va a llevar a la hoja donde se encuentra el rango llamado ejemplo 1. Entonces, pueden ustedes acá observar que donde usted se encuentre, siempre y cuando en este momento yo tengo abierto el libro, acabo de guardar, entonces se va siempre a visualizar acá. O sea, de ahorita en adelante, todos los rangos que yo vaya guardando se van a ir colocando acá en el cuadro de nombre. Voy a cerrar mi libro, nuevamente lo vuelvo a abrir. ¿Y qué puede llegar a suceder? Que ya no va a aparecer en el cuadro de nombre. Entonces, para poderlo identificar o poderlo mandar a llamar, yo puedo venir acá. Ah, bueno, le coloqué, por ejemplo, ejemplo 1. Entonces me voy a venir para esta hoja y entonces voy a mandarlo a llamar, ejemplo 1. Miren, y voy a dar Enter. También puedo colocar el nombre y lo manda a llamar también automáticamente. Esta sería una forma básica de poder crear un rango dentro de Excel, trabajando con el cuadro de nombre. ¿Ha quedado claro esto que acabo de explicar o tienen alguna consulta? Veo acá un comentario. Ah, buenas noches, buenas tardes, perdón, buenas tardes, Luis. Ajá, ¿ha quedado claro? ¿O tienen alguna consulta? ¿Ha quedado claro? Yo en la noche voy a ver la clase, maestra, porque realmente no me ha quedado muy claro, ¿verdad? Ah, muy bien. Ahorita voy a seguir explicando las diferentes formas en las cuales vamos a seguir trabajando, siempre con el tema de rango, y espero que de esa manera pues pueda empezar ya a aclarar un poco la forma de poderlo trabajar.
Fíjense acá, miren, voy a irme nuevamente para esta hoja y voy a volver a hacer un ejercicio para no volver a hacer el mismo y seguirles explicando. Me voy a ir para la fila 20, acá, me voy a bajar y miren, voy a hacerlo hasta acá a la 40. Y voy a colocar nuevamente la palabra. Recuerden que esto ya lo vimos, creo que en la primera clase. Y voy a colocar la palabra hola. Miren, hola. Acá. Y sería acá y acá. Fíjense ahora, miren, ya la tengo. No voy a colocarle ningún color, sino que ahora me voy a ir para el cuadro de nombre y lo voy a nombrar hola. Voy a dar enter. Ya lo tengo guardado. Puedo quitarlo, que no hay ningún problema. Si me voy nuevamente para fórmulas y administradores de nombre, ya tengo acá hola. Pero quiero que vean algo. Miren. Quiero que puedan visualizar que él ha guardado rango por rango. El primer rango que hice, solté el mouse. Volví nuevamente a realizar otro rango, solté el mouse. Volví a seleccionar otro rango, solté el mouse y todo me lo ha guardado. Puede hacer que yo acá ya no necesite, por ejemplo, la palabra la y entonces igualmente dentro de él, en esta opción de editar, puedo eliminar eso que no necesito. Pero pueden ustedes acá visualizar que también me va guardando en una misma acción que estoy haciendo dentro de la hoja de cálculo, todos los rangos que yo fui seleccionando, los tengo acá. Entonces, quiere decir, miren, que si yo ahora mando a llamar la palabra, el nombre de rango hola, ahí está. Ya no tengo necesidad de poderle, de colocar color. O si en su momento yo le coloco color, quito la selección. Se recuerdan que si quisiera cambiar el color tendría nuevamente que seleccionar. Yo ahora lo voy a mandar a llamar y entonces le voy a decir no, lo quiero por ejemplo de este color. Lo mando a llamar, mire, acá al cuadro de nombre y entonces le digo no, lo quiero sin relleno. Entonces, estas serían, miren, todas las opciones en donde yo puedo mandar a llamar lo que sería mi rango y además de eso el cuadro de nombre siempre mientras mi libro esté abierto se va a poder identificar los nombres de los rangos que yo puedo ir en su momento guardando. Entonces, esta sería la primer forma en la cual yo puedo guardar. Les enseño en este caso la tercera, solamente voy a desplazarme acá abajo. Y fíjense acá, miren, voy a seleccionar desde la fila 47 y me voy a ir hasta la columna acá y me voy a ir acá hasta la fila número 70. Si yo no quiero guardar rangos en el cuadro de nombre, igualmente me puedo ir para fórmulas. Esta sería la segunda forma que les muestro. Administrador de nombres. Y entonces yo le digo nuevo. Pueden observar que con la selección que hice, ahí está, miren, les dije que iba a hacerlo desde A47 hasta K70. Ahí tengo ya el rango guardado. Nombre de la hoja, signo de admiración hacia abajo o cerrado, que significa que es vínculo de la celda A4, A47, perdón, a K70. Recordarles que él está colocándome absoluto, tanto la columna como las filas, en donde está determinando que ese es el rango que yo tengo de selección. Ahora, si ustedes ven en la parte de arriba aparece el nombre. Vamos a colocarle el nombre nuevo. Y entonces le voy a dar a aceptar. Ya lo tengo acá guardado. Voy a quitar la selección. Y aunque yo no lo creé en el cuadro de nombre, acá se encuentra. Miren. Puedo mandar a llamar a nuevo, puedo mandar a llamar a hola o puedo llamar a ejemplo 1. Me puedo ir para otra hoja, puedo mandar a llamar a nuevo, que es el que acabo de crear. Me puedo ir para otra hoja, puedo mandar a llamar a hola y ahí se encuentra. Quiero que puedan observar tres formas diferentes en que puedo crear una selección. Y dos formas hasta este momento de poder guardar mi RAM.
cuadro de nombre o habilito la opción de administrador de nombre, doy clic en nuevo y quiero que puedan observar esto que les acabo de decir en la teoría. Aunque una celda yo la tenga seleccionada, Excel comprende y entiende que este también puede llegar a ser un rango. Entonces, si usted una celda es la que tiene que guardar porque ahí tiene una información, guárdela. Y Excel va a comprender que ese también para él es un rango. Aunque en mi teoría eso es una celda. No estoy seleccionando nada, pero igualmente dentro de Excel puedo guardar desde una celda, dos celdas, cuatro celdas, tantas filas, tantas columnas y aún así sigue siendo un rango para Excel. Entonces, esta sería la segunda forma para poderlo crear. Selecciono, me voy a administrador de nombre, le doy la opción de nuevo. Ya tengo acá guardado el rango de selección. Solamente debo de identificar el nombre que le voy a colocar a este rango y Excel automáticamente ha guardado el rango dentro de las opciones de administrador de nombre. Pueden observar acá que ya tengo tres. Entonces, ya teníamos acá nuevo. Yo creo que es el que creé ahorita de último, sí. ¿Qué pasa si yo ya no quiero tener este rango guardado nuevo? Si yo me voy para administrador de nombres, le doy doble clic a nuevo. Pueden acá ustedes ver que este se encuentra en el libro, acá está el nombre, rango, igualmente puedo cambiarle en ese momento, ya no quiero que se llame nuevo, sino que se llame, por ejemplo, Vanessa, no hay ningún problema, ya no se llama nuevo, sino que voy a mandar a llamar a Vanessa y ahí está, miren, desde estas opciones podemos realizar esas modificaciones, pero ahora voy a hacer algo, lo voy a eliminar, ya no lo quiero. Acá entre las pestañas que me aparece esta ventana, yo le doy eliminar. Pero miren lo que les decía la teoría. Excel no me va a mandar de una sola vez a eliminarlo porque imagínense que llego a perder un rango que ya tenía guardado o que yo no lo había creado y yo no puedo, por ejemplo, guardar ese tipo de rango que estaba allí. Me voy a meter en un gran lío con los compañeros. Entonces acá yo voy a verificar y si ustedes ven el mensaje dice, confirma que desea eliminar el nombre Vanessa. Ah, entonces ahora sí, ¿verdad? Sí, Vanessa es el que quiero eliminar. Entonces ahora sí le voy a dar a aceptar y el rango automáticamente queda eliminado de lo que sería este libro de Excel. No solamente de la hoja de trabajo, sino que ya ustedes se han podido dar cuenta que yo puedo mandar a llamar esa información para otra hoja. Y eso ustedes lo van a ver en el tema de validación, qué tan importante es poder crear rangos que me puedan ayudar también a crear validaciones dentro de él. Qué tan importante es poder guardar un rango y que me ayude para crear una sintaxis de una función. C que nosotros hemos aprendido hasta este momento a trabajar referencias absolutas y mixtas. En este caso, sé que eso también es importante aprenderlo, pero para mí rango es lo mejor, ya que me ayuda a poder tener esa información y poderla utilizar en cualquier momento. Si usted se acostumbra a trabajar con rangos, el día de mañana sus libros como los míos van a tener hasta 30, 40 rangos guardados y le van a servir demasiado a la hora de querer utilizar. No va a mandar a llamar o a traer esa información, copiarla y pegarla como cualquier usuario normal lo hace, sino que usted este día está aprendiendo a poder guardar esos rangos y poderlos tener y utilizar en el momento que usted los requiere. ¿Ha quedado claro esta segunda forma en la cual podemos guardar, en la cual podemos modificar el nombre del rango y podemos en este caso eliminar un rango o tienen alguna consulta? ¿Se escucha? Yo tengo una duda. Díganme ellos. Vaya, usted dice de que lo puedo guardar el rango, ¿verdad?
Así Pero en el es. caso de que yo me salga del libro y abro otro nuevo libro, ahí sí no, vea, ya no me aparece. Así es. Estos rangos se guardan en el libro que usted está utilizando. Entonces, si nosotros creamos un nuevo libro o abrimos un nuevo libro, esa información de rango no pertenece a ese libro. Cada libro es independiente. Las hojas no, porque las hojas pertenecen al libro. Y entonces acá usted puede guardar en cualquiera de las hojas que tenga los rangos, que va a pertenecer a este libro. Pero no podemos abrir un nuevo libro y pensar que ahí van a estar guardados los rangos, porque no. Esa acción sí no va a estar ahí. Para poder mandarlos a llamar de esa manera, más adelante van a aprender. Pero sí, igualmente podemos mandarlos a llamar y es súper fácil esos rangos y poderlos identificar dentro de un nuevo libro. Pero ese tema ustedes lo van a estar viendo ya en lo que es Excel o intermedio o avanzado. Pero en este momento, todas estas acciones que nosotros estamos haciendo de guardados de rango solamente pertenecen al libro. Si puedo crear 20 hojas en este libro y tener en esas 20 hojas diferentes rangos guardados, pero pertenecen al libro. Pero no puedo abrir un nuevo libro y si yo lo abro y me voy para fórmulas y administrador, ah, perdón, creo que no están viendo la acción que estoy haciendo en este momento. Voy a compartir pantalla con. Acá tengo un nuevo libro, me fui para administrador y entonces acá administrador, en este nuevo libro no hay nada, porque es un libro nuevo. Pero en el libro de trabajo sí puedo crearlo en diferentes hojas que siempre van a estar en este caso Word. No sé si queda claro. Gracias. Con gusto, con gusto. Claro. Muy bien. Vamos a pasar ya acá a lo que es importante poder reconocer ya una tercera forma. Los ejercicios que he hecho anteriores han sido solamente de selección de celdas en blanco, pero la forma correcta de poder guardarlo es cuando ya tenemos información. Entonces, fíjense por favor acá, miren. Ya hemos visto hasta el momento que yo debo de colocar el nombre del rango para poderse guardar. Pero acá es algo que quiero empezarlos a que ustedes siempre, siempre estén pendientes. Mis encabezados dentro de Excel son de suma importancia, no solamente para poder ver la información, sino también para Excel, para que él pueda mandar a traer esa información que yo requiero con el nombre indicativo, por ejemplo. Si yo quiero guardar estos rangos en columna, quiere decir que automáticamente lo que va a hacer es que puede posicionarse de los nombres que tiene cada uno de la primera fila, que en este caso sería mi encabezado. Ahora vean, miren, tercer forma para poder, en este caso, crear rangos. Y acá vamos ya a la forma llamada avanzada de rango. Nosotros, dentro del nombre, en este caso definidos, ya les mostré que acá, si doy un clic en administrador de nombre, yo puedo crear acá un nuevo rango, puedo modificarlo y puedo eliminarlo. Muy bien. Pero este grupo tiene más comandos. Tiene asignar nombre, utilizar en la fórmula, o crear desde la selección. Entonces, voy a utilizar asignar nombre, tercer forma, ya en su forma avanzada para poder crear rango, en donde considero que las formas a las que Excel le llama avanzada son más fáciles cuando nosotros ya hemos comprendido cómo poder guardar un rango en su forma normal. Mire, selecciono. Y ya que he seleccionado asignar. Y vean por favor acá, miren, voy a colocar la lupa si no me alcanzan a ver para que puedan observar. Yo tengo la palabra hotel por día con espacio. Hotel, espacio, X, espacio, día. Pero al seleccionarlo, al darle un clic
al darle un clic en asignar nombre, me ha colocado ya el nombre que él considera que puedo colocar a esa selección de rango y además de eso, me ha creado el nombre del rango. Vean por favor acá que la nueva hoja que estoy utilizando en este momento donde se encuentra esta información se llama rango-2. Nuevamente me manda a llamar el vínculo, que es el signo en este caso de admiración hacia abajo, y B1 a B7. Absoluta la columna y absoluta la. Entonces, eso quiere decir que esta forma se me hace más fácil, ya no tengo que estar colocando el nombre ni estar pensando qué nombre le voy a colocar, sino que acá, mira, le doy a aceptar y ahí está. Automáticamente. Pero, bueno, lo voy a hacer de esta manera y ya después voy a eliminar. Puedo venir acá. En este caso, igualmente, miren, perdón, perdón, no lo hice de la forma correcta. Me voy a asignar nombre, solamente aceptar. Y ya voy guardándolos acá. Ah, pero si ustedes se dan cuenta, si me voy para acá y me voy, por ejemplo, hotel por día, este es un rango de valores numéricos que yo tengo acá. Un rango de valores, en este caso, numérico. Y si ustedes observan acá mi ventana de administrador de nombres, voy a hacer esto bidireccional, ustedes pueden observar acá que tengo en este caso las celdas y tengo los valores que contienen esa celda. Dice que el nombre de rango hotel por día, dentro de una celda hay 120 mil, 150 mil, 110 mil, 130 mil y así sucesivamente. Son estas cantidades que tenemos acá. Dije, pero ¿y entonces para qué me puede ayudar eso? Fíjense acá, miren. Voy a igualar. Pero Sí, dígame, dígame. verdad que esas cifras que aparecen están pero así en horizontal. Las que usted se iba diciendo, las de 125 mil, Ah, 250 sí, mil. claro. Así lo va a guardar él. Él no puede guardarlo hacia abajo porque entonces es como que ocupa más espacio esta ventana que nos está abriendo. Pero nosotros acá entendemos que la información la tenemos vertical, aunque él acá me la muestra como horizontal. Pero acá solamente es el valor dado dentro del rango guardado. Pero la acción yo la tengo acá, o en este caso, el cuadro yo lo tengo creado en columna. Aunque acá él me lo muestra como opción, en este caso, digamos, de fila. Pero esta información está dada de esta manera, exactamente como yo la tengo dentro de mi cuadro crear. Entonces, fíjense acá, miren, yo voy a igualar, voy a colocar en este caso acá suma y voy a mandar a llamar hotel por día. Vean cómo ahora, dentro de una función, que son de las funciones básicas de Excel. Usted puede ahora transformar esa información. De ya no ir a seleccionar el rango, ya no tener que estar dándole como operador aritmético. Ya el día de mañana vamos a estar viendo funciones, por eso se las coloco este día para que puedan ya empezarlas a identificar. Y entonces, fíjense, miren, voy a igualar acá. Y lo voy a hacer a piecito. S más este, más este, más este, más este y más este. Ahí tengo la misma cantidad que tengo acá con los operadores aritméticos, en donde he realizado uno por uno la sumatoria de esta celda. Acá lo hice rápido. Y no me identifica. Fíjense acá, miren. Fíjense, le voy a enseñar. Acá ustedes vieron que mandé a llamar a Hotel por Día, que es el nombre que tiene guardado el rango para que me realice la sumatoria. Pero si yo no me recuerdo cómo se llama, vean ahora, suma. Va a suceder que yo no me recuerde que he guardado este rango. Hago esta acción acá, miren, o puedo hacerlo en este caso para acá.
idea, miren, sin la necesidad de estar mandando a llamar el nombre. Ya tengo acá la suma. ¿Por qué? ¿Cómo hizo ese procedimiento? Perdón. Para poder crear el rango, lo único que hice fue seleccionarlo, asignar nombre. Bueno, acá ya no me va a asignar nuevamente el nombre porque ya está guardado, pero lo voy a ir a eliminar para que usted pueda ver. Ese sería equipo de buceo. Eliminar, aceptar. Entonces, ahora sí, seleccioné asignar nombre. Acá ya me lo está colocando con guión bajo, le voy a dar aceptar y así lo quiero guardar. Para poder mandar a llamar y crear la suma de todos esos valores que tengo ahí, voy a colocar la función suma y en el anterior yo coloqué el nombre hotel y ahí se integró, ya le di doble clic para que se colocara. Pero acá no, solo selecciono, ya me lo mandó a llamar, mire, equipo de buceo, exactamente como tiene el nombre del encabezado y como está guardado con guión bajo el rango. Voy a dar enter y ahí está. Automáticamente. Yo puedo guardar mis rangos. Mire, fácil asignar. Acá él automáticamente, aunque yo tenga con muchos espacios, lo que le va a hacer es colocar guión bajo. Mando a llamar nuevamente, suma de qué, de este rango. Y ahí está. Ya está dado dentro de la función el nombre y no tengo que realizar ninguna acción. Hago este, asignar nombre, ahí está, aceptar, igualo, suma, y en este caso de esta información. Y ahí está. Ah, pero ¿se recuerdan lo que aprendimos ya el día de ayer? En el cual nosotros podemos mandar a llamar la referencia de celda. Igual. Hotel por día. Acá, perdón, acá porque tengo valor numérico, por eso me integra esta acción. Pero si, por ejemplo, miren, voy a guardar este. Voy a guardar este. Había tú. Pues este no me sale. Ahí está, miren. Sí, este no me salió porque es valor numérico. Pero vean, por favor, miren. Igualmente puedo hacer una referencia de rango. Así como ustedes han realizado y han visto la forma de cómo, igualmente ustedes también lo están construyendo con los ejercicios que están haciendo y que me van a entregar ya el día de mañana, que sería el primer libro que les entregué. Vean, por favor, que así como yo puedo realizar lo que sería el mandar a llamar esa celda y poderla posicionar con la información que se encuentra dentro, igualmente puedo yo guardar un rango y también poderlo mandar a llamar. Y siempre y cuando sea de información, también este podría ser uno en el cual también puedo identificarlo por medio de lo que es la referencia de celda. Pero igual lo podemos crear con rango. Entonces, vean, identifiquen todo lo que nosotros podemos hacer acá dentro de lo que sería la tercera forma en la opción del comando asignar nombre para que automáticamente me lo guarde y con ellos igualmente poder utilizar lo que sería su. Ahora bien, miren, antes de seguir con la cuarta forma, me voy a pasar para acá. Uy, ¿dónde está la hoja? No, acá está. Tenemos hotel por día, tenemos equipo de buceo, tenemos chofer por día y creo que excursión. Acá tengo los nombres. ¿Qué pasa si yo ahora quiero tener estos totales que se encuentran acá? Miren, estos, este total de acá, este otro son 490 mil, 805 mil. O sea, esas cantidades ahora yo las quiero tener acá. Si yo quisiera tenerlas acá, podría ser una de las opciones, mandar en este caso a colocar una referencia, por ejemplo, como vínculo. Pero eso de repente puede llegar a costar.
Acá no, porque yo tengo la hoja exactamente a la par de donde requiero la información, pero ¿qué pasa si esa información yo la quiero mandar a llamar como vínculo y entonces se encuentra hasta en la hoja 1 y aquí estoy en la hoja, por ejemplo, 15, no vayámonos mucho? Me va a costar. Pero entonces, ya que tengo acá, miren, lo que sería esta información que hace referencia, ahora voy a crear otra. Y entonces, fíjense acá, miren, si yo quisiera mandar a llamar cada uno de los totales que representa hotel por día, equipo de buceo, chofer por día y excursiones, entonces, ¿qué debo de hacer en este momento? Debo de guardar cada uno de los rangos que se encuentran acá para que Excel pueda comprender esa acción que en este caso yo necesito en lo que corresponde en este caso esta hoja llamada rango 3. Esta información yo la necesito acá. Entonces, fíjense, miren, tengo por el momento acá esta. Lo voy a hacer ahorita de la forma simple. Le voy a colocar hotel a este. Ya les voy a enseñar la última forma. Este va a ser equipo. Equipo. Este va a ser chofer. Chofer. Y este, que no sea muy largo, le voy a colocar. Entonces, vamos acá, miren. Hotel. Perdón. Igual, ¿no? Hotel. Para que vean que si puedo mandar a traer, en este caso. Sí que no lo puedo decir. Hotel. Doy enter, ahí está la cantidad. Ya van a ver. Igual. Equipo. Enter. Igual. Chofer, acá está. Y igual, en este caso. Sería acá está. Día. ¿Qué va a pasar ahora? Fíjense, miren, va a venir para acá. Por ejemplo, voy a eliminar todo esto. Ya no tengo información acá. Me voy para acá. Tampoco la voy a tener aquí. Me regreso. Quito esos elementos de acá. Ya tengo esta cantidad. Fíjense. Me vengo para acá. Ahí está. Todos los cambios que yo guarde, todos los cambios que yo realice en la hoja en donde tengo guardados mis rangos, para este caso sí, ahora sí, pueden ustedes observar que sí me aparece el valor numérico que yo he mandado a llamar. Y entonces, porque estos hacen referencia a estos totales que se encuentran acá, todo cambio que se realice en cada uno de ellos, también en la hoja que yo me encuentre ahí, puede ser en la hoja número 20, 30. También si yo mando a llamar esos rangos y se hace o se efectúa un cambio en esa hoja donde se encuentra la información, también va a sufrir el cambio a la celda que he mandado en este caso a llamar como una referencia del rango y que en este momento lo que quiero es obtener estos resultados que se encontraban o que se encuentran ahora sí dentro de lo que son estas celdas. ¿Ha quedado claro o tienen alguna cosa? Sí, quedó claro. Yamilet, ¿cuál sería la acción? ¿De poder co colocarlos acá o de guardar estos rangos? ¿Cuál sería la acción que quiere que repita nuevamente? La última. ¿Esta? Muy bien. Lo que hice acá fue que yo tengo una nueva hoja llamada rango 3.
Entonces, en esta hoja yo necesito el total de hotel por día, de equipo de buceo, de chofer por día y de excursiones por día. Teniendo ya guardados los rangos, lo único que voy a hacer es mandarlos a llamar como una referencia. Entonces, a este lo nombramos como equipo. Doy enter y ahí se va a encontrar la misma cantidad que se encuentra acá. Mando a llamar al otro, nuevamente igualo, a este le colocamos chofer, doy doble clic y automáticamente lo puedo mandar a llamar. Voy a igualar, a este le nombramos como día, acá está el rango, y al darle enter, yo lo mando a llamar. ¿Puedo crear una sumatoria de ellos? Claro que yo puedo crear una sumatoria en este caso de ellos. Y automáticamente, aún así, voy a desplazar este para abajo. Quiero que puedan observar que aunque acá me hace una selección de rango porque no tengo guardado, yo lo único que hice fue seleccionarlos. Igual, miren, elimino todo. Se elimina también toda la información que se encuentra. Ah, muy bien, pero no lo quiero así. Yo quiero realizar la sumatoria solamente de dos celdas. Entonces, igual, ¿no? Puedo hacerlo con operador. Voy a decirle que voy a sumar, por ejemplo, hotel más equipo, por ejemplo. Claro que puedo hacer también esto. Mientras esas celdas sean únicas, donde se encuentren totales o donde haya valores numéricos, Excel va a realizar esta acción. En donde me va a poder utilizarlo con funciones, poderlo utilizar con operadores y aún así poder obtener ese resultado que yo quiero dentro de lo que serían las celdas. Recordarles que acá nos está mandando a llamar la celda ni C3 ni C4. Está mandando a llamar el rango guardado como hotel y el rango guardado en este caso como equipo. ¿Ha quedado hasta este momento claro estas tres formas de poder utilizar rango o tienen alguna consulta? ¿Ha quedado claro o tienen alguna consulta? ¿Ya los escucho? Tengo una consulta. Dígame, Yamile. Por ejemplo, si yo tengo, como usted dice que si es el mismo archivo, pero con diferentes hojas, sí se puede, ¿verdad? Mandar a llamar al rango. Pero, por ejemplo, si yo tengo un cuadro con cierta información en una hoja y tengo el siguiente con otra información, por ejemplo, por semana, por ponerle un ejemplo, en el cual al finalizar el año voy a tener un sinnúmero de hojitas por semana y una como consolidado. Pero si yo quiero mandar a llamar la primera donde está el consolidado para agregar información, se borraría el rango. No, no se va a borrar. Por ejemplo, como le he comprendido, quiere decir que si usted tiene esa información y usted la manda, en este caso, a llamar o lo elimina, si el rango en este caso se va a eliminar, no, porque él lo que está haciendo es agarrando las celdas que usted ha seleccionado. Entonces, ¿qué pasa? Que si usted elimina esa información, y usted coloca, por ejemplo, otra información, esa es la que va a mandar a llamar en ese momento RAM. Ya Pero en no, ese la. caso, disculpe, disculpe, pero en ese caso lo que yo hago nada más es en el consolidado agregar, agregar, agregar. Ah, muy ¿Y bien. cómo Sí, sería por ahí? Porque ejemplo, como ya está guardado. seleccionado, ajá. Ajá, sí, claro, así es. Era lo que les mencionaba acá con este ejercicio cuando hicimos. Ah, ya no se encuentra acá, por ejemplo, hola. ¿Qué pasa si acá a hola yo quiero irle agregando, por ejemplo, una fila, dos, tres, cuatro filas adicionales? Creo que teníamos ejemplo uno. Ejemplo uno. Lo voy a mandar a llamar. ¿Cuánto tengo acá de rango? Tengo desde A1 hasta F10. Entonces, voy a ir a llamar a ejemplo. Ah, ¿dónde está? Acá está. Y entonces le voy a decir, ejemplo, ya no quiero que el rango sea desde A1 hasta F10, sino que sea hasta F20.
hasta ahí quiero que ahora lo guardes. Voy a dar aceptar. Y entonces quiere decir que en este momento ya lo guardó. Ejemplo 1. Ahí está. Puedo modificar dentro del RAM. Si yo he creado más hojas donde se encuentra la información, el rango no se pierde, sino que yo puedo aumentar ya sea las columnas o las filas que he colocado adicional. Solo se hace la modificación para agregar, pero no se Así pierde. es, no se va a Ok. perder, así es. Este Gracias. rango, muy bien, este rango, así como yo lo puedo tener solo, igualmente puede estar dado por información, perdón, por información. Y entonces eso quiere decir que automáticamente, si esta información llegara a cambiarse, si yo llego a eliminarlo, el rango sigue estando. La diferencia es que ya no va a ser 120 mil, sino que ahora van a ser, por ejemplo, 140 mil. Entonces, igualmente puedo modificarlo, puedo quitar los datos, colocar otros datos y mientras sea en este caso el rango que tenemos, no importa. Él siempre va a estar ese rango guardado, aunque no exista nada, así como lo tengo acá. Aunque yo haya eliminado toda esta información, él siempre va a entender que ejemplo 1 inicia desde A1 hasta F20. Si yo llegara a colocarle acá información, ¿está bien? ¿Qué va a suceder en este momento? Que cuando yo mande a llamar, perdón, cuando yo mande a llamar en este caso ejemplo 1, ya va a haber información en el RAM. Entonces las alternativas están solo con información, puedo modificar, puedo cambiar, puedo colocar, puedo aumentar, todo dentro ya de lo que es un rango guardado. Muy bien, miren, nos vamos a ir a la última forma en la cual nosotros podemos guardar. Y fíjense ahora. Acá, si ustedes se han dado cuenta, las sumatorias que yo hice fueron por cada columna. Pero la representación, si se han dado cuenta en este momento, de la información corresponde a fila, porque Aviatur, por ejemplo, esta agencia, su hotel por día cuesta tanto, el equipo cuesta otro, el chofer por día cuesta otro y excursiones por otro. Entonces no tendría que haber realizado esto, sino que tendría que haberlo realizado por cada uno de la fila. Pero a mí se me hizo más fácil poder, porque querían, por ejemplo, la sumatoria de ellos. Pero acá fue muy fácil, ¿verdad? Porque seleccionamos, asignar nombre y guardamos. Seleccionamos, asignar nombre y guardamos. Asignar nombre y guardar. Pero para eso yo tendría que ir haciendo esto. Miren, selecciono aquí. Ah, me voy a asignar nombre. Y si ustedes pueden visualizar cuando quiero tomar en fila, no tengo acá ningún texto como lo tengo por selección de columna. No lo puedo hacer. Entonces quiero enseñarles la cuarta forma en la cual se va a hacer súper fácil. Voy a hacer algo. Ahorita todos ellos los voy a eliminar porque si no se me pueden llegar a confundir. Voy a eliminar todos. Entonces quiero que puedan observar. Bueno, voy a quitar todo esto. Y ahora vean, por favor, miren, voy a seleccionar todo. Acá pónganse a imaginar que van a seleccionar 20, 40, 50, 70, 80 filas. Pero lo que van a ver ustedes en este momento es que esta acción se va a hacer rápido. Entonces, fíjense, miren, he seleccionado todas mis filas. Y entonces ahora me voy a la última opción, la cuarta forma, crear desde la selección. Ah. Vean este cuadro, miren, dice, crear nombre a partir de la selección, crea nombres a partir de los valores de la fila superior, columna izquierda, fila, en este caso inferior, columna derecha. Ah, entonces, ¿qué me ha seleccionado en este momento Excel? Me ha seleccionado que yo tengo columna hacia la izquierda. O sea que yo tengo información que él va a agarrar en este momento hacia la izquierda. Si, por ejemplo, yo quisiera seleccionar en la parte superior, entonces me hubiera agarrado también esta acción. Pero si ustedes ven,
Lo que yo hice fue seleccionar la fila, va a tomar en cuenta el nombre de los encabezados que tengo en este caso acá a la izquierda o columna derecha y miren, voy a dar aceptar. ¿Qué ha sucedido en este momento? Administrador de nombre me ha guardado automáticamente todos los nombres de rango. Todos. Y esto lo puede trabajar como fila, por eso lo eliminé. Y también lo puede trabajar como columna. Vean la diferencia ahora. Fila superior, o sea, la fila que se encuentra arriba, esa va a tener el nombre. Aceptar. Y lo mismo que acabamos de hacer hace poco con la tercera forma de asignar nombre, ahora lo acabo de hacer automáticamente. Puedo seleccionar todas las filas y crear desde la selección o puedo guardar todas las columnas y también crearlas desde la selección. Esta es la cuarta forma en la cual yo puedo guardar rango. Cuadro de nombre. Desde administrador de nombre en la ventana, crear nuevo. Desde asignar nombres y desde crear desde la selección. ¿Quedó claro esta última forma? Sí, es muy fácil. Súper más fácil, así. Aunque es en su forma avanzada. Y más adelante ustedes ahorita acaban de ver un cuadro muy chiquito, bastante adaptado para poderlo crear. Pero ya cuando se trabaja esta forma y utilizar esa información para lo que es algo avanzado, ahí es donde ustedes van a ver cómo es poderlo utilizar. Ahorita solamente la acción de poderlo trabajar. Pero ya cuando se utilizan dentro de las funciones, ahí es donde debemos de saber qué es lo que seleccionamos, qué es lo que necesitamos, ya sea la información de las filas, ya sea la información de las columnas, para poder llegar a obtener al final el resultado que queremos. Muy bien, espero que haya quedado claro la clase de este día. Nos vamos ya. Ya me pasé 2 minutos adicionales, pero todo creo que ha sido para que ustedes aprendan. Muy bien, pasen todos una feliz tarde y nos vemos primero Dios el día de mañana para poder finalizar nuestra sección 2. Feliz tarde.